1, 2, 3. Inspirada en hechos reales. En mis manos. Me gustó mucho. ¿Ah, sí? Sí. Tú cantaste bastante. Tú también cantaste bien, ¿no? Me dio un poco de vergüenza, sí, ¿sabes? Pero estuvo genial, amiga. ¿Ah, sí? Me gustó mucho. Hablé con la pastora. Estaba bonita. Sí, se veía muy bien. Hola. Hola. Mis ojos te estaban buscando. ¿Ahora me pueden ver? Estás muy linda. Si te veo adentro, Casio, sabré que oímos lo mismo. Yo te oigo. ¿Tú me oyes? ¿Ya llegué? No sé si en realidad estás aquí. Eres muy exigente, ¿sabes? Vine hasta aquí a pie para acabar el día feliz viendo tu rostro. Ajá. ¿Qué tal tu día? ¿Está todo bien? ¿Y entonces? Sabes que me encantas, ¿no? He estado pensando en eso, Casio, y no sé si es suficiente. ¿Cómo así? ¡Ya nos vamos! Ven, amiga. Las chicas me esperan. Haremos una visita. Iremos a un lugar a orar. Pensé que nos íbamos juntos, que te llevaría y hablaríamos. Caminando, porque todavía no tengo el Ferrari. Claro, aún lo estoy esperando. ¿Sabes por qué no ha llegado? Uh-huh. Mandé a grabarle tu nombre. Eso demora, es por eso. Tienen que hacerlo con cuidado. Tal vez lo hagan con diamantes. Mereces eso y más. Ajá. Oye, ¿tienes que ir? Yo quiero ir. ¿Son solo mujeres? Adiós. Paso por tu trabajo mañana. ¡Qué susto, mamá! Hola, hijo. ¡Cuánta oscuridad! Sí, hijo. Estaba orando. ¡Qué bien! Iré a cenar. Está bien, hijo mío. Limpiaba tu habitación. Hago la limpieza. Ese es mi trabajo. Y gracias a Dios, es un trabajo que hago muy bien. Yo veo polvo donde nadie lo ve. ¿Y sabes qué encontré? Una delgada capa de polvo sobre tu Biblia, al lado de tu cama.
Yo no estoy preocupada por el hecho de que era la Biblia de tu padre. Él leyó bastante su Biblia y lo hizo muy bien. Lo que me preocupa eres tú. Querido, ¿qué estás haciendo? Boxear, mamá. ¿Por qué haces eso? Es lo que sé hacer. No fui a la iglesia, fui a entrenar. Es mi trabajo. Mi futuro. Si ves otro futuro para mí, dímelo, porque tras la muerte de papá somos más pobres. Debo esforzarme por unos zapatos y por ropa nueva. Me enfrento al racismo casi a diario. No es fácil ser negro. Y peor si eres pobre. Yo lo sé, hijo. Debes tener fe. ¿Tengo un futuro sin el boxeo? No, no existe. No hay otro. Mis manos son todo lo que tengo. Y hacen un gran trabajo. Boxear. Lo que me preocupa es lo que eso está haciendo contigo. Me enseña cómo ser un ganador. Vamos, vamos, estás muy de frente a él. Trabaja la guardia. Vamos, aléjate de él. Vamos, muy bien. Aléjalo, tienes. Bien, así, más energía, así. Bien. Tú puedes dar más. Más energía, eso. Golpéalo con fuerza, vamos, hijo. Atácalo. Más energía, quiero más energía. Así es, así. Muy bien. Bien, bien. ¿Quieres más? Trabaja la guardia. Bien, así. ¡Golpea! Trabaja la guardia. Aléjate, aléjate de él. ¡Aléjate! Te van a matar si sigues peleando así, muchacho. Ah, ¡basta por hoy! ¡Basta! ¿Algún problema? ¿No estás bien? ¿Tienes lo que hace falta? ¿Lo que necesitas para ser campeón? ¿Con esos golpes basta? ¿Eh? ¿Qué? Te espera un gran boxeador, el Mazo Schneider. Él es un campeón. Acaba con sus rivales como si fueran moscas, así. ¿Tienes lo que hace falta? ¿Crees que eres bueno? ¿Ah? Lo estoy dando todo. No. No lo das todo. Soy de piedra. ¿Qué? Puedo con cualquiera. Eso es lo que tú piensas. Eso es lo que tú crees, ¿hola? ¿Qué quieres de mí? Más. ¿Qué más quieres de mí? Más. ¿Más qué? Más. Y más, ¿entiendes? Lo tendrás. No hables, hazlo. Porque no quiero perder mi tiempo. O aprovechas esta oportunidad. O nunca más tendrás otra. Así que pon todo en esos guantes. O quedarás hecho trizas. No solo en el ring, sino en toda la vida. Thank you.
Ronaldo. ¿Cómo estás? Ronaldo. ¿Todo bien? Genial. Bien, adiós. ¡Ronaldo! ¿Qué tal, Casio? Quiero aminoácidos. ¿Tal vez uno de esos que tienes ahí? Sí. ¿Patrocinado? Esta vez no creo que pueda ser. ¿Cómo que no? No. ¿Que no me conoces bien? ¿Crees que me ganará el mazo Schneider? ¿Eh? Vencí a tumba postes. ¿Eh? Y a rompe piedras también, ¿no? ¿Les gané? ¿Es personal? No, ¿qué dices? No es nada de eso, nada personal. Nada. Es solo que... sabes que yo no te puedo patrocinar. Dame una razón. Una convincente. Tú sabes que puedo ganar todo lo que quiera. Soy bueno. No me golpea a quien quiere. Soy demasiado rápido. Mírame, mírame. Soy muy rápido. Sí, yo lo sé, pero... esta vez no podré. No te patrocinaré. Espero que me disculpes. Estás siendo racista. Casio, no puedo patrocinarte ahora. Oye, te aseguro una cosa. Algún día vas a entender por qué. Nos vemos. Tranquilo. Hermano, ¿qué tal? ¿Te ayudo? ¿Qué tal? ¿Buscas algún producto en específico? Vitaminas. Tengo estas. Son muy buenas. ¿Qué te parecen? Déjame ver. Mucha gente viene y se las lleva. Está bien. Almuerzo en media hora. Puedo quedarme por aquí observándote. ¿Y lo harás sin pagar? Pagaría lo que fuera. Oye, Casio, el gerente ya es bastante difícil. ¿Más difícil que tú? ¿Que todavía no has intentado convertirlo? Sí, y no tuve éxito. Nunca desistas. Te pido media hora. Ok. Buscaré una cajera que quiera conversar con un hombre muy guapo y fuerte. No quisiera distraerme con ella y perder un almuerzo contigo. Está bien. Escucha, pasaste dos veces el mismo producto. Oh, discúlpeme, señora, ya lo resuelvo, ¿sí? Ya, Casio, vete. Por eso no se puede estar coqueteando en el trabajo. Ahora a trabajar. Seré millonario. Y te llevaré a restaurantes, no a este parque. A mí me gusta, es el único espacio verde que hay por aquí. Todo lo demás es concreto. Podemos vivir en un lugar muy verde. Como esposos.
¿Acaso yo me casaré contigo? Claro que sí. ¿Por algo estás aquí? Escuchándome. No tenemos ningún compromiso. ¿Todavía no? No. ¿Por aquí? Aquí está bien. ¿Sabes qué estaba pensando? Hay personajes en las películas que van dando consejos y hablan de la vida. Creo que soy ese personaje. Soy tu conciencia. Yo sé cosas que tú no sabes, porque estoy en otro plano. La otra persona debe ser tu madre, a quien ya has dejado de escuchar. El otro es África. Mejor no hables de él. Yo creo que tu entrenador, tu maestro, tiene un lugar importante aquí. Tú tienes uno aquí. Creo que hay un problema aquí. Tenemos que verificar. ¿Serás doctora? ¿Quién sabe? ¿Sabes cuánto te amo, cierto? Yo no lo sé, Casio. Estás cada día más diferente. Pareces otra persona. Debe ser porque pasas mucho tiempo con él. África cree en mí. Ya no puede boxear y me ayuda. ¿Entiendes? África no es cristiano. Él cree en el boxeo. ¿Y eso qué? Él me enseñó a boxear. Al hacerlo, me acercó a ti. No es cierto, Casio. Creo que es hora de volver al trabajo. Así que toda esa plática, ¿fue para salvarme? Tal vez. La verdad, no sé por qué sigo oyendo todo lo que me dices. Tú quieres casarte conmigo, ¿no? Tus puños, pero no tu motivación. ¿Dónde está el brillo en los ojos? ¿Dónde está ese fuego? ¡Vamos! ¡Golpea! ¡Bien! ¿Dónde está ese fuego? ¡Vamos! ¡Bien hecho! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Eso es lo que quiero ver! ¡Vamos! ¡La izquierda! ¡La izquierda! ¡Con la izquierda! ¡Con la izquierda! ¿Te falta una mano? Conozco a varios que te darían una paliza. No te podrás levantar al día siguiente. ¿Quieres que los traiga aquí, ah? ¿Ah? Oh. Los llamaré. Los voy a llamar. Basta por hoy, basta. Bien, muchacho. Eso quería ver. Así, eso quería ver. Bien, muchacho. ¿Baja, sí? No, Casio, es muy tarde. Baja, no seas así. Siempre hubo una puerta abierta. Tú sabes que aquí adentro, aquí muy adentro, hay algo bueno.
que no tiene cualquiera. Sí, lo sé. Siempre me dejas confundido con tus respuestas. Hoy quiero algo más claro. Sé que tú puedes. Solo quiero entender. Yo doy golpes. Los devuelvo, los evado. Es algo que sé hacer. Dime algo. ¿Tú me amas? Yo amo lo que podría ser. ¿Campeón mundial? ¿Eso? No, un verdadero cristiano. ¿Y aún se puede? Sí, estoy siguiendo tus pasos muy de cerca. Espero estar avanzando hacia ti. Yo creo que no. Es que solo estás viendo mis defectos. ¿Es eso? Si eso fuera cierto, yo no sería tu amiga y no te estaría oyendo. Eres muy inteligente, ¿sabes? Eres diferente a otras. Eso es lo que más amo de ti. Por eso te voy a salvar. ¿Salvarme de qué? De ti mismo. Hay tiempo para todo, Estela. A veces dejamos unas cosas para cuidar de otras. Son ajustes que tenemos que hacer. Esos ajustes me dan miedo, Casio. ¿Qué guardas dentro de ti? Tu iglesia ya parece un gimnasio. Escucha, Estela. Mis puños están conectados a mi brazo y mi brazo al resto del cuerpo. Él genera fuerza. Suficiente para derribar a un hombre. Y si lo derribo, soy campeón. Y así podré irme de aquí. Hay batallas más grandes en la vida, Casio. Tan grandes que tus puños no pueden derribar. ¿Por qué tú deseas tanto irte de aquí? Porque no quiero estar aquí. Me quiero ir de aquí. Me cansé. Casio, recuerda que aquí me conociste. Y a África también. Muchas gracias. De nada. ¿Cómo está, hermana? ¿Todo bien? Buenas tardes, hija. Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Pelea hoy. Lo sé, hermana. Sí, nuestra lucha comenzó hace tiempo. En oración, ¿cierto? ¿Tú sigues luchando, hija? Yo adoro a Casio, hermana. Dios sabe cuánto. Pero él quiere seguir otros caminos. Cree que puede decidir su propio destino y que sus manos, dentro de esos guantes, pueden hacer todo por él. Sí, pero todo eso es por ti, ¿no? Pero yo no sé si quiero ese amor. Oye, linda. Estoy haciendo estas compras, ¿cierto? Tienen un precio. Sí. Yo tengo que pagar por ellas. Así es todo en la vida. Lo que nosotros necesitamos tiene su precio. Yo iré a casa y pagaré ese precio. En oración. ¿En oración? ¡Es nuestro ring! Pero ya yo enfrenté esa lucha. Yo también, muchas veces.
Pero no desisto nunca, ¿sabes por qué? Por mi inmenso amor. Está bien, hermana. Son 90 reales y 30 centavos. Ok, hija. 8 de la noche. Te espero. Un hombre muestra su valor cuando pelea. Puede perder, pero debe pelear. Y con ganas, o no sirve. El negro fue desarraigado. Un hombre como yo puede tener corazón. Yo luzco amargado, porque la vida me derribó muchas veces. Nunca me dio nada más. Es por eso que tuve que dar tantos golpes. ¿Ves mis manos? Rotas de tanto golpear. No puedo más. Tú puedes. Sigue golpeando. Rompe lo que hay dentro de ti. Suéltalo en tus golpes. Para sacar esa rabia, debes hacer eso con todo tu cuerpo. Y con tus manos. ¿Entiendes? ¿Lo entiendes, hijo? Sin iglesia. Solo entrenamiento. Harás que tus puños truenen al golpear si quieres vencer a Schneider. Ellos pidieron eso. Y lo tendrán. ¿Entendiste? ¿Entendiste, hijo? ¿Ah? Nada más. ¿Ah? Solo quiero que tus puños truenen al golpear. ¡Hazlos tronar! Bien, muchacho. ¿Ah? Bien. ¿Ah? Devuelven todos los golpes que te han dado. Bien, muchacho. Piensa en golpear. Sí, bien. Bien, muchacho. ¿Por qué tantos golpes? Escucha. ¿Por qué tantos golpes? Porque es lo que tenemos. No recibimos nada, muchacho. Y no daremos nada que no sean golpes. Esa es nuestra voz. Transforma tu cuerpo en una máquina. Romperás con tus manos el muro que hicieron. Bien, bien. Con tus manos. ¡Con tus manos! ¡Ah! ¡Con tus manos, hijo! Esta noche, el campeón sudamericano peso pluma, Max el Mazo Schneider, defiende su título ante el retador Cassio Reis, el joven talento que ha venido escalando con varias victorias y derrotas sorprendentes. Los gladiadores mostrarán en este ring sus habilidades. Solo uno ganará. Quien haya superado todos los obstáculos para moldear su cuerpo y su mente y sus ganas de vencer, será el campeón. Vamos, muchacho. Confía en ti. Tienes todo para ganar. Mírame, ojo de tigre. En esta esquina de color oscuro, el retador, Cassio Reis. En la esquina opuesta del ring, de color rojo, él es el campeón. ¡Max el Mazo Schneider! Hay mucha gente. Sí, muchacho. Quieren sangre. No puede ser. África,
Dicen que dio el peso. Es enorme. Tal vez no lo dio. ¿Y? ¿Cuántas veces te he dicho que la vida no es justa? La Confederación de Boxeo no es la Iglesia Cristiana. Estás aquí. Vas a pelear. Y vas a ganar. Conozco las manos en esos guantes. Sé lo que pueden hacer. ¿Eh? ¿Ah? Ojo de tigre. Bien, muchacho. Ojo de tigre. No tardes. Quiero un combate limpio. Sin golpes por debajo de la cintura. Tampoco codazos. Con dos penalidades. Quedarán descalificados. ¿Quedó claro? Muy claro. Te destrozaré, niño. Te aplastaré como una pequeña cucaracha. Eso veremos. Vamos, enfócate. ¡Ataca, muchacho! ¡La guardia! ¡La guardia! ¡Muy bien! ¡Bien, muchacho! ¡Ojo de tigre! ¡Atácalo! ¡Atácalo! Escúchame bien. Él no se sabe defender. ¿Ah? Usa tu gancho. Golpéalo con él. ¿Ah? ¡Atácalo! ¡Atácalo! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Aléjate de las cuerdas! ¡Sal de allí! ¡Sal de allí! ¡Bien, bien! ¡La guardia! ¡La guardia! ¡La guardia! ¡Golpea! ¡Muy bien, hijo! ¡Bien! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¿Qué esperas? Caerá. Muy pronto acabaré con él. Muy Acábalo. Pronto caerá. Maréalo ya, muchacho. ¿Bien? Quiero que regrese al regazo de mamá. ¿Ah? A ver, ¿oíste? Quiero verlo acabado. Oye, ¿tú sabes qué es esto, ¿eh? El choque de dos mundos. Él no puede ganar, ¿escuchaste? Él no puede ganar. Ojo de tigre, ojo de tigre. Recuerda atacar. Sí.
5, 6, 7. Muy bien, vamos. ¿Estás bien? ¿Sigues? Bien, vamos. Lo estás haciendo muy bien. Dámelo. Siento que me está golpeando con un mazo. Lo sé, por eso lo llaman así. ¿Ah? Eres fuerte, lo lograrás. Busca las brechas, busca las brechas. No soy de piedra. Él tampoco lo es, muchacho. ¿Ah? Eres fuerte, ¿oíste? Eres fuerte. Sigue el plan, ¿oíste? Sigue el plan. Bien, vamos. Eso, vamos. Tú puedes vencerlo. Pero aléjate de las cuerdas. ¡Sal de allí, hijo! ¡La guardia! ¡Vamos! ¡La guardia! ¡Atácalo ya! ¡Derríbalo! ¡Protégete! ¡Protégete! ¡Derríbalo! ¡Rayo! ¡Derríbalo! ¡Sal de allí! ¡La guardia! ¡Vamos! ¡Derríbalo! ¡Atácalo! ¡Atácalo! ¡Vamos! ¡Acércate y golpea! ¡Vamos! ¡No bajes la cara! ¡La guardia! ¡La guardia! ¡Uno! ¡Dos! ¡Levántate! ¡Tres! ¡Levántate de ahí! ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Eso, muchacho! ¡Cinco! ¡Levántate! ¡Seis! ¡Levántate! ¡Vamos! ¡Siete! ¡Mucho bien, muchacho! ¡Así! ¡Así es! ¡Bien! ¿Estás bien? ¿Se puedes? Sí. Bien, vamos. Ya no puedo más. Calma, sí puedes. No puedo más. Calma, mírame, ¿sí? Cálmate. Calma. No soy nada. Si sigues, lo lograrás. No soy lo que pensaba. No, si eres lo que crees. Tira la toalla. No, yo no haré eso. No. Yo no haré eso. Creo que llegó la hora de hacer... ¿Qué cosa? ¿Qué harás? Señor, ahora entiendo. No es pelear, es la vida. Esa que nos lastima y no permite defensa. No con las manos. Yo solo te pido algo hoy. Que ella deje de ser tan violenta. Ya no aguanto más sus golpes. Muestra el camino. Lo seguiré. ¿Hacer? ¿Ahora?
Ahora nos vamos a casa. ¡Campeón, ¿ah? Míralo! ¡No ganaste! Ay, hijo. Alguien lo derribó, pero no fueron mis manos. Lo sé, hijo. Lo sé. Estos guantes dieron muchos golpes. Muchos golpes. Mis manos no estaban ahí. No eran mis manos. Lo sé, hijo. Lo sé. Tantas noches desvelada, rezando por ti, y no fue en vano. No estás haciendo nada en vano. Mamá, tú eres mi entrenadora, de una forma diferente. Eres la mejor del mundo. Hijo. ¡Ronaldo! ¡Ah, Casio, mi campeón! ¿Qué tal? Muy bien. ¡Qué bueno escucharlo! Pues, veo que sabes quién ganó el combate. Todo el mundo está hablando de ese combate. Podría concluir que todo se resume en una sola palabra. Y tú sabes cuál es. Oye, ¿por qué no me vendiste suplementos? Porque esos suplementos no eran para ti. Te diré algo. No te di los suplementos ni el patrocinio. Y no me arrepiento de ninguna de las dos. Porque diste el paso. Y te diré más. Tú no querías ser un boxeador. Querías ser alguien. Querías una identidad. Y eso solamente Dios puede hacerlo. Podría darte un suplemento. Pero nada, nada se compara con aquello que viviste en el combate. Fue lo que tu madre siempre te quiso explicar. Pero tú no lo entendías. No lograbas entender aunque te explicaran. Pero ya llegó la hora. Sigue en ese camino. Sabes que perteneces allí. Nosotros, los cristianos, no entrenamos tanto para golpear al otro. No es así como lo hacemos. Entrenamos para resistir, para entender las cosas más profundamente. Para eso estamos aquí. ¿Y por qué tantos consejos? Toma los consejos, tómalos todos. ¿Y sabes qué más? Toma mi patrocinio también. Para los combates y todo lo que necesites ahora. ¿Los estudios? Sí, yo sé que tú no te graduaste y tampoco te gusta estudiar. Pero lo importante es que tienes al mejor profesor de todos. Y él te enseñará todas las cosas que necesitas. Ronaldo, dime una cosa. ¿Qué cosa? ¿Desde cuándo eres pastor? ¿Ah, yo? Ah, bien, creo que lo soy desde que este pequeño venció a ¿sabes quién? Nada menos que el Mazo Schneider. ¿Quién diría eso, no? ¿Pero sabes qué es lo que más me alegra de todo? ¿Lo sabes?
Yo sé dónde te encontrarás esta noche. Y ese es el camino correcto en esta vida. Sigue así, amigo. Sigue así. Sigue ese camino. Por allí es. Sigue así. Sí. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Yo estoy muy bien. ¿Cómo estás, campeón? Qué bueno verte. Qué bueno verte. ¿Has escuchado Venid a mí los cansados? Estoy cansado, hijo. Estoy cansado. Todos lo estamos. Yo también. Estela. Es un placer. Hola. Estela. Ay, dime, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Qué bueno. ¿Vamos? Vamos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12.